Hay un lugar llamado Lechería de puerta de entrada al Dorado de Venezuela, a la capital turística del estado Anzoátegui. The county, licenciado Diego Bautista Urbaneja, Lechería, is located on the northeastern coast of Venezuela, in the state of Anzoátegui. It has a tropical climate and a spectacular landscape, accompanied by an urban system of housing and with one of the most modern concepts of universal urbanism. The economy of Lechería is based on intense trade, real estate, and tourism, which lead to an accelerated growth of primary activities like artisanal fishing. Artisanal fishing has taken place in Lechería for several generations, which has made it much more than just a job. It is a passion, a tradition, and a lifestyle. In this street of the fisherman's village lives Luis Ramón Marvay, an 87-year-old man and former fisherman. El señor Luis knows the history of fishing in Lechería more than anyone else. ¿Cuánto tiempo comenzaron a pescar aquí? Uy, yo te voy a decir. Cuando yo tuve razón de conocimiento, póngale para ver. Yo nací en el 24. Yo me tiré a pescar a la edad de 10 años. Por lo menos 34, 35, 36. Pero te estoy hablando de en el tiempo que yo tuve conocimiento, ¿no? Ajá. Pero había un... Antes, pues. Sí. ¿Cómo es eso en su familia? ¿Ha sido una tradición familiar la pesca? ¿De generación en generación? Sí. Se le enseña al hijo y el hijo le enseña al nieto. Bueno, yo voy a decir, eso era antes, ahorita no. Ahorita no. Nadie quiere pescar, nadie quiere... Bueno, ¿sabes qué pasa? Hay muchos motivos por no querer pescar. Principalmente, los piratas de la mar. Uno se compra un motor ahorita en 25 millones y te sale y te atracan por ahí, te aporrean, te lo roban. Y nadie quiere salir a pescar. Imagínate. No, no. Porque los agarran, los llevan presos y le pagan 8, 10, 20 millones de bolívares. A ver, ¿qué importancia, además de eso, qué importancia le dan a la pesca artesanal? Póntelo, mucho, mucho. Yo te digo. Yo fui una, eso se hace por amor. Bueno, ajá. Yo te digo, yo lo hice por amor. O sea, que en el momento que usted estaba en su momento de pesca artesanal, sí, usted yo le gustaba me eso. De familia, yo no era pendiente de mamá, de hijo, de mujer, nada, nada. Y ya uno puede ir 2, 3 meses, 4 meses, casi hasta un año. Yo me recuerdo, nos fuimos una vez, un 4 de mayo, y nos vinimos el 23 de diciembre. Perro, vale. Puro pescando, entonces. Puro pescando. Entonces, en conclusión, ¿usted lo hacía por amor? Even though some people fish for the sole purpose of self-fulfillment and love, others look at it only as their job. ¿Cómo se llama este pescado? ¿Cuánto tiempo pasan pescando? Depende de la pesca. Depende de la pesca, ok. ¿Cómo así? A ver. ¿3 días, 4 días? Ah, 4 días enteros pescando. ¿Qué tipos de pescado? Más o menos, ¿qué tipo de pescado pescan? De brancha, catalana, pargo, atún, jurel. ¿En qué cantidad? ¿Kilo, más o menos, un aproximado? ¿Aproximadamente? El que más pesca, sí. ¿Cuál es 100 kilos? ¿100 kilos? ¿De cada tipo de pez? Sí, más o menos. Y, a ver, ¿cómo, la técnica de la pesca, de ese tipo de pesca, cómo es? Son varias técnicas. El tener pesca de cordero, pesca de tren. After several days at sea, the fishermen bring their catch to their facilities and clean them. Afterwards, they slice the fishes depending on the customer's preference. Explícame, pues. Pero con confianza, vale, un video local. Está cortando le corta la cola a las aletas. Y le corta las escamas. Sí. También le quita la escama. Para No vale. No, para el colegio. Ahí está, le quita las escamas.
Así viene. ¿Cuánto? ¿Uno cierto? Uno, bien. Ay, ¿eso se pierde? ¿Todo eso lo botan? No, eso se lo damos a los pelícanos. ¿A los pelícanos? A ver, eso se lo damos a los pelícanos. ¿Y la quiero? ¿Una bolsa? ¿Tú quieres? Y después la abre por dentro. Ve que ya me estoy yendo. A ver, dale, ¿qué tan seguido compra aquí? Todos los fines de semana. Todos los fines de semana, tempranito en la mañana hasta aquí para. A esta hora. Buenísimo. Y en cuanto a calidad, ¿qué puedes decir de la calidad del pescado aquí? Hay varios tipos de calidad de pescado. Hay pargo, hay cuna, hay catalán. ¿Cuál es el que usted más compra? El que, por lo menos ahorita, este dorado. ¿Dorado? Sí. Erga. ¿Para qué lo usa? ¿Cómo lo cocina? No, ese es en filete. ¿Filete? Fileteado y a la plancha. Para sopa. ¿Eso es para sopa? Sí. Y ok. When it comes to selling, this particular business is much more complex than it seems. It is influenced by the basic laws of supply and demand and by external forces such as the competition amongst other regional fishing businesses. ¿Cuál es el pescado que se vende más comúnmente? La sierra. ¿La? La sierra. La sierra es el que más compra. Sí, bueno, es el más popular. Y es el que más da también. Esa es una pregunta, no da tanto porque sale muy costoso al mayor. O sea, se le gana solamente que 5 bolívares o 10 bolívares por kilo. Y el, ¿cómo se llama? Esos 10 bolívares de ganancia se lo lleva el gasto. O sea, el gasto de hielo, el gasto de personal, o sea, es fuerte. Y para vender a la gente un kilo de sierra, por ejemplo, ahorita está 80. Para ganarle 10 bolívares, o sea, no es negocio. O sea, ¿Cuál es el más rentable? El pescado barato, o sea, el pescado, la cachorreta, el cataco, son pescados que son económicos, no inviertes mucho y ganas más. Y ganas más. Claro, porque, o sea, si tú inviertes con, por lo menos tú tienes 10 millones de bolívares y lo inviertes en sierra, te vas a comprar 100 kilos de sierra para ganarte solamente 10 bolívares, o sea, por kilo. En cambio, con 10 millones, tú compras, en vez de 100 kilos de sierra, vas a comprar 1000 kilos de mercancía barata, por ejemplo, el cataco, el colocoro, o sea, pescado más económico, ¿me entiendes? Y es más rentable porque, o sea, produce más. ¿Tienen algún tipo de leyes o medidas sanitarias que tienen que aplicar para poder vender? Sí, bueno, más que todo la higiene. O sea, aquí más que todo se tiene que trabajar con higiene porque estamos trabajando con comida. Ok. ¿Higiene? Ok. Ok, en cuanto a precios y tipos de pescado, ¿quién pone los precios? A veces los pone el pescador y porque, por ejemplo, ahorita el pescador se ha beneficiado mucho con la tecnología porque está el teléfono. Antes el pescador lo jodía mucho porque traían un pescado y no sabían cómo está el precio en el puerto, no sabían cómo está el precio en Cumaná. Ahorita cuando ellos vienen en camino ya están llamando. Mira, ¿cómo está el pescado allá? ¿Cómo lo están pagando allá? ¿Cómo lo están pagando en tal sitio? Y ellos se basan con eso para pedir el precio. Para pedir el precio aquí. Sí, porque a veces uno le dice, te lo voy a pagar 20. No, allá me lo están pagando a 30. Al 30. Y uno se obliga a pagárselo a 30. Porque allá lo están pagando a 30. Entonces con el teléfono se comunica sí, entre los otros pescadores. O sea, la tecnología lo ha ayudado a ellos. Ok. Entonces eso, podría decir que eso es lo que determina el precio. Sí, sí. Y la abundancia. Por ejemplo, hay pescados que llegan en abundancia que baja rapidito. O sea, por ejemplo, la cojinúa, el jurel. Cuando llega en cantidad, o sea, normalmente la cojinúa se vende en 45, pero cuando hay abundancia llega hasta 15 bolívares por kilo. Hay muchos precios, desde 20 bolívares por kilo hasta el más caro que cuesta 160, que es el langostino. Ok. ¿Están regulados por algún tipo de leyes? No. No hay regulación, o sea, eso lo ponen ustedes. Sí. O sea, la regulación es difícil que la impongan en el pescado porque no es como el pollo o el ganado que están amarrados, que lo tienen amarrado. El pescado está suelto y es libre. No lo pueden controlar, al menos que el gobierno tenga un criadero de pescado y si puedan controlar un precio de una especie. Pero ¿cómo controla la especie, todas las especies? Ok, ¿en qué épocas del año hay? Ok, ¿cómo es el comercio? ¿Se venden en cadenas de distribución o por persona o de una vez al que se lo come? O... Nosotros vendemos de dos formas, al detalle y al mayor. Distribuimos en el mercado y vendemos a los restaurantes. ¿Y en el mercado de Puerto Rico? Sí, los boqueticos.
Even though lechería has grown in many areas in the past decades, artisanal fishing will always remain as part of its economy, culture, and people. Yo pesco por amor. Reporting from Lechería, Venezuela, Jenny Alvarado and Daniel Finco for the Pescado Frito News.